Bueno, estamos aquí con otras actrices, Laura. Bueno, bienvenida a Cruz Alta. Realmente es un placer recibirlos. Y recién, como lo charlamos con Maggie, a sala llena, presentando la obra nuevamente. Sí, así es. Fue re emocionante recién cuando entramos porque estamos hace dos meses. Estamos hace un mes recorriendo el interior de Córdoba y en ningún lado nos habían... O sea, si bien siempre fue con localidades agotadas, que la gente te aplauda antes de ver la obra, que estén con tanta expectativa, digo, eso ocurre solamente en el interior. Digo, eso es lo lindo que tiene de venir al interior, la gente, eso es lo más lindo, en la calidez de la gente, cómo te recibe, cómo espera, cómo agradece que traigas un espectáculo. Algunas Mujeres se hizo casi 2 años en Capital Federal, en el Piccadilly, en el Broadway, y salimos un poco cambiando el elenco porque, bueno, en la gira ya hace 1 año y pico que estamos de gira y se hizo un poco extensa y algunos dejaron por otros compromisos, pero con la misma escenografía y con el mismo equipo de trabajo con el que estábamos. Y ahora, por suerte, recorriendo el interior de Córdoba. Vinimos el año pasado a Capital y hicimos un poquito en algunas localidades y muy contentos de estar en Córdoba. La verdad, cada función es... que decimos, fueron el mejor público, el otro día fueron el mejor público y así vamos quedando bien con todos, es así. Laura, recién mirábamos el público presente, en su mayoría, el 98% podemos decir, mujeres. Mujeres. ¿Es quizás porque se siente identificada con la obra? Sí, pero cuando la veas, si te quedas a verla, te vas a dar cuenta que es una obra para mujeres y para hombres, porque no es una obra feminista, todo lo contrario. Es una obra que habla de los vínculos. Para tener un vínculo se necesitan 2 personas, sean del mismo sexo o no. Y habla sobre el amor, sobre el desamor, sobre... digo, ¿qué pasa cuando te reencontrás con un ex después de tanto tiempo? ¿Cómo se remueve ese pasado? Entonces, los hombres, que son los más difíciles de traer al teatro, luego se van como... bueno, esos hombres se identifican con el hombre, con Marco, que es el personaje que interpreta Marcelo Cosentino, y las mujeres con alguna de estas 4 mujeres, que bueno... que alguna historia obviamente le pega a cada una de las mujeres según lo que haya vivido. Digo, está la amante, la novia de la infancia, esa mujer con la que se iba a casar y abandonó, la mujer que levantaba el teléfono y estaba siempre. Entonces este hombre después de 10 años viene a remover todo eso, ¿no? A estas mujeres y a él, ¿por qué no? Ahora, ya por supuesto agradecemos nuevamente y bueno, bienvenida a Cruz Alta y esperemos que salga todo muy bien esta noche. ¿Eh? Sí, así será, la función está explotada y nosotros estamos muy contentos y muy expectantes, así que les agradecemos de corazón que hayan venido todos. Bueno, gracias.